Cancha Guay. Binacional, a ver de qué manera nos podemos ayudar tanto un país hermano como también Colombia y Ecuador, a hacer una concientización de que nosotros hablamos de no contaminar, pero lo seguimos haciendo. Las autoridades, ¿qué deben hacer en ese campo? Porque usted sabe que ahorita todos nosotros a nivel del mundo entero ya está el aire contaminado. Ahora estamos concentrados para el manejo y la conservación de las dos cuencas grandes, particularmente de la cuenca Miramataj y la otra Calchi-Guaitara, que obviamente están dentro del cordón fronterizo. Esto se genera desde la visión de la Agenda 2030 sobre el tema de sostenibilidad, desde la visión de las Naciones Unidas, desde las fundaciones que están preocupadas por cuidar la vida en definitiva, partiendo de ese principio de que el agua es vida, y así nosotros queremos entender. Ahora reunidos representantes de la hermana República de Colombia y también del Ecuador. Bueno, pues en este momento estamos en el segundo foro binacional de las cuencas Miramataj. El primero fue en Pasto en el año 2016. Digamos que es un foro donde se encuentran muchos actores de la cuenca. Esperamos que se visibilicen un poco más lo que viene sucediendo en las cuencas, tanto en cosas buenas, lo que se está haciendo bien, como lo que no se está haciendo tan bien, y lleguemos a acuerdos para mejorar el estado del recurso hídrico y la biodiversidad de la cuenca. Plan Toda una Vida, ahí tenemos dos estrategias fundamentales: el manejo comunitario, pero también este tema de agua seguro, saneamiento ambiental y el manejo de las cuencas y de las microcuencas. Creo que eso es fundamental. WWF Colombia viene trabajando con este enfoque de cuencas binacionales en las cuencas Miramataj desde el 2013. Esta cuenca binacional fue priorizada en el marco de toda esta región del Pacífico que viene desde el este panameño, el Pacífico colombiano y el suroccidente ecuatoriano. Y en este momento estoy trabajando fuertemente en lo que es el tema de la conservación, en manejo de todo cuencas hidrográficas, porque esa ha sido mi vocación. En este momento estoy, como digo, apoyando a mi organización, todo el proceso organizativo, elaboración de plan de vida, en el contexto de fortalecer la gobernanza territorial. El agua no es un recurso infinito, más bien es un recurso escaso. Y las posibilidades de agotamiento, de contaminación y todo cuanto afecte su cantidad y su calidad son una forma de poner en riesgo el propio bienestar y desarrollo de la gente, de todos nosotros. Como organizaciones que hacemos parte del territorio binacional como pueblo indígena, una de las maneras que hemos venido trabajando ha sido en la conservación de los recursos naturales y en la preservación de la flora y la fauna. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer mucho al Trópico por la invitación a este foro binacional para lo que es el manejo de la cuenca Miramataj. Muchísimas gracias, creo que es un espacio que debería mantenerse, yo diría, cada año, procurar este espacio como un lugar de encuentro de todas las comunidades, organizaciones étnicas y de base que tienen que ver con el manejo de la cuenca del río Miramataj.